Solemos usar equipo de seguridad en nuestra vida diaria. Nos ponemos cinturones de seguridad al manejar. En un bote usamos salvavidas. En el trabajo, gafas protectoras de la vista y en algunos entornos, protección de los oídos y cascos. Pero hay otras piezas de equipo protector hechas para protegernos de un peligro que es fácil no tomarlo en cuenta: la energía peligrosa. Y el equipo de seguridad es un cerrojo y su llave. Las violaciones de bloqueo o rotulación se clasifican en las 10 primeras de todas las violaciones de la Administración de Seguridad y Salud Laborales, OSHA. Y ser citado por violación puede ser caro para su compañía, pero nunca tan caro como perder un dedo, una mano, un brazo, aún la vida. Aquí trataremos de las reglas de bloqueo o rotulación, tipos de empleados mencionados en las reglas y requisitos de entrenamiento para cada uno. Definiremos energía peligrosa y daremos ejemplos específicos. Oiremos a expertos en el campo y demostraremos procedimientos de bloqueo o rotulación. Así que comencemos. OSHA regula bloqueo o rotulación bajo el estándar de control de energía peligrosa, al que se refiere comúnmente como el estándar bloqueo-rotulación. El estándar requiere que las compañías tengan procedimientos escritos de bloqueo-rotulación, empleados entrenados en eso, inspecciones periódicas y documentación conforme. La meta de estos procedimientos es prevenir lesiones y muerte por activación inesperada, encendido o liberación de energía peligrosa de cualquier equipo mientras se lo mantiene o repara. Muchos accidentes y lesiones de bloqueo. OSHA requiere procedimientos específicos y únicos de bloqueo o rotulación para cada máquina de una compañía, desde la más compleja, con múltiples operaciones, a la más simple. Cualquier máquina que tiene el potencial de liberar energía peligrosa tiene que sujetarse a los procedimientos. Además de proveer procedimientos escritos, los empleadores deben entrenar a sus empleados y tener inspecciones periódicas y documentadas de sus procedimientos de bloqueo o rotulación. ¿Cuándo se requiere bloqueo o rotulación? Se requiere cada vez que usted pueda lesionarse por inesperada liberación de energía peligrosa mientras se revisa equipo. Esto incluye actividades como construcción, instalación, fijación, inspección, modificación, mantenimiento o dando servicio o revisión de máquinas o equipo. Algunos ejemplos de tareas que precisan protección de bloqueo o rotulación incluyen lubricación, limpieza, desobstruir, ajustar y cambios de herramientas. Es importante mencionar que aunque no se requiere bloqueo o rotulación en operaciones normales de producción, se requiere cuando alguien necesita quitar o pasar por alto un resguardo u otro aparato de seguridad o cuando el empleado debe meter la mano u otra parte del cuerpo en el punto de operación de la máquina. Vimos antes que las reglas se refieren a energía peligrosa. El sentido común nos dice... Se define el bloqueo como el proceso de colocar físicamente un cerrojo en todo aparato aislador de energía en una máquina que se revisa para garantizar que no se pueda activar. Es importante reconocer que algunas máquinas tienen fuentes múltiples de energía, eléctrica y neumática simultáneamente, por ejemplo. Hablaremos de rotulación después, más recordemos que bloqueo es preferible a rotulación y que las regulaciones de OSHA requieren que se bloquee cada pieza de equipo que pueda bloquearse. Los cerrojos que se usan para bloqueo deben ser provistos por su empleador y deben sostener físicamente el aparato aislador de energía en la posición de OFF o SAFE. Para lograrlo se deben usar cerrojos conjuntamente con cortacircuitos, cubiertas de válvulas, bloques, cadenas, rebordes o persianas emprenadas deslizantes. Ahora que hemos definido bloqueo o rotulación y hemos tratado de los grandes peligros de la energía peligrosa, veamos cómo se usa bloqueo o rotulación. El empleado autorizado comienza con la información específica acerca de una máquina o pieza de equipo por revisarse.
¿Qué tipos de energía hay? ¿De cuánta energía se trata? ¿Cuáles son los riesgos y peligros de esta energía? Y recuerde, hay muchos más tipos de energía en una sola máquina. Por eso hay que contestar estas preguntas para toda forma de energía. Antes del bloqueo, el empleado autorizado debe notificar a todo empleado afectado. Luego, la máquina se apaga usando procedimientos establecidos para detener la marcha por completo. Entonces, el empleado autorizado que bloquea la máquina encuentra todos los aparatos aisladores de energía de la máquina y los coloca en la posición de off o safe. Finalmente, estos aparatos aisladores de energía se bloquean en la posición de off o safe, colocando un cerrojo para cada fuente de energía. Recuerde, bajo las regulaciones de OSHA, hay ciertas excepciones a bloqueo o rotulación que vale la pena ver. Una de ellas es para máquinas y herramientas cuya única fuente de energía es la electricidad y que puede simplemente controlarse desenchufando. Esta excepción se aplica tanto a herramientas eléctricas portátiles como las que tienen alambre y enchufe conectadas a...